19 y 43 minutos, recibimos ya un precandidato presidencial. Recordemos que ya estamos en plena campaña. Él es Nicolás del Caño, nos ha estado visitando en anteriores oportunidades. Él es el precandidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Nicolás, gracias por venir, ¿eh? Una vez más. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo la están desarrollando? Bueno, una campaña de nuestro punto de vista con para nosotros mucho esfuerzo y estamos recorriendo todo el país. Vengo de Jujuy, de Salta, de Paraná, Santa Fe, Córdoba, y bueno, seguimos la recorrida. Estuvimos también el fin de semana en La Matanza y en Quilmes con Cristian Castillo, nuestro candidato a gobernador. Así que bueno, nosotros desarrollando una campaña planteando los ejes que siempre defiende el Frente de Izquierda, ¿no? El tema de plantear la necesidad de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, el tema de la precarización laboral. Hoy, bueno, se está planteando la discusión de la asignación universal por hijo como ley, ¿no es cierto? Que no sea a través del Poder Ejecutivo que se instrumenten los aumentos. Bueno, algo que se está tratando justamente ahora, ¿no? Sí, por eso mismo nosotros, por supuesto, consideramos que es mejor que lo que existe actualmente, pero nos parece que se está naturalizando, ¿no?, esta atención mínima con la asignación, mientras si tocamos los intereses de los grandes empresarios, de, por ejemplo, la renta financiera no está gravada. Nosotros planteamos que tienen que ser los impuestos a las grandes capitalistas, a las grandes fortunas, de donde se saque el dinero para aumentarlo. Si vos te fijás, solamente con lo que se pagó a Repsol el año pasado, que es una ley que también votó el Congreso, se podría haber triplicado la asignación universal. Recordemos que el propio ministro de Economía había afirmado que Repsol iba a tener que pagarle al Estado argentino por los daños causados. Entonces, esto digo porque creo que queda claro cuáles son los intereses que se están cuidando. Y nosotros vemos que en la campaña los principales candidatos, sea Macri o Massa por un lado y Scioli por el otro, la oposición o el candidato que ha quedado del oficialismo, no tienen programas muy distintos. Varios han señalado y ellos mismos han afirmado que en caso de que lo tengan que hacer van a aplicar una devaluación. Y bueno, sabemos lo que significa eso para los trabajadores, ¿no? Meternos la mano en el bolsillo. Y bueno, recién hablábamos del tema de Grecia, ¿no? Donde se inexplicablemente para algunos, y bueno, nosotros veníamos con críticas hacia Syriza, después de un referéndum donde el pueblo rechaza un ajuste, ¿no?, se plantea ahora el ajuste, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la Argentina está claro, los trabajadores, el pueblo, la juventud no quiere un ajuste, sino que quiere terminar con la precarización laboral que existe sobre todo entre los jóvenes, que los jubilados cobren el 82% móvil. Bueno, muchas cosas que varios candidatos repiten y dicen, pero que ninguno está dispuesto a tocar los intereses que hay que tocar para llevarlo adelante, ¿no? Ahora, ¿qué propuesta tienen ustedes en materia económica, por ejemplo, ante esta circunstancia que se está atravesando aquí de hoy? Bueno, un dólar que está, digamos, un poco retrasado según algunos sectores, una brecha con los otros dólares, qué sé yo, el turista, el para ahorro, el blue, etcétera, etcétera, para salir de ese escollo, digamos, de esa circunstancia. ¿Qué proponen? Mira, nosotros, nuestra propuesta es muy clara. Nosotros planteamos la necesidad de la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Sí. Porque hoy lo que se está haciendo es un gran negocio, que es el contado con liqui, que es comprar acciones en pesos, claro, en Argentina, y pasarlas a dólares, vendiéndolas ya sea en Londres o en Nueva York. Y eso es una bicicleta financiera, claro, digámoslo de una manera, que está beneficiando a estos sectores especuladores. ¿Qué pasa? Si nosotros planteamos la nacionalización de la banca, se termina con eso, ¿no? Y con la fuga de capitales, que ha sido realmente multimillonaria. Cientos de miles de millones de dólares se han fugado, por lo cual para nosotros son medidas que no hay otras medidas que puedan terminar con esta situación que hace que estos especuladores lleven el dólar a este nivel, y que eso después sabemos todos que va a redundar en serios problemas para el pueblo trabajador, en aumento de los precios de los productos de primera necesidad, etcétera, ¿no? En el 2003 ustedes hicieron una muy buena elección que no están sosteniendo en 2015. De hecho, perdieron la mitad de los votos en casi todas las provincias en las que se presentaron. ¿Cree que a la izquierda le falta convencer a la sociedad de la capacidad de gobernar? Digamos, pareciera que los están convenciendo de que pueden legislar, pareciera que falta convencerlos de que pueden gobernar.
Mira, en principio creo que hay un error de apreciación, porque nosotros en las distintas elecciones que se vienen desarrollando, si bien no es la, exactamente la misma cantidad de votos que tuvimos en la elección legislativa del 2013, no es la mitad de los votos lo que hemos sacado, sino mucho más. Por ejemplo, estoy redondeando, pero más o menos. En Córdoba es un ejemplo claro, porque siempre el Frente de Izquierda había obtenido un legislador y ahora tenemos tres legisladores. Sacamos el 5% de los votos en una elección ejecutiva para gobernador. Al legislador sacamos más, cerca del 7%, que es lo mismo que sacamos en octubre del 2013. En Mendoza sacamos alrededor de 10 puntos y medio en esta elección a gobernador. Y cuando yo salí electo diputado habíamos obtenido el 14. Bueno, creo que no hay otra elección histórica en la historia reciente, ¿no? Desde los regímenes constitucionales, donde la izquierda ha sacado un porcentaje tan alto, o en la intendencia, donde el 3 de mayo también nosotros del Frente de Izquierda obtuvo el 17% de los votos, ganándole al candidato de Scioli y saliendo segunda fuerza. Nosotros creo que esta importante performance electoral en esta previa, digamos, de adelantadas, nos permite pensar que en la elección presidencial no solo aquellos sectores que han votado al Frente de Izquierda, sino también muchos que pueden haber apoyado medidas del gobierno, que tengan conciencia con algunas cuestiones, pero que plantean Scioli es nuestro límite. Lo hemos charlado con algunas personas, amigos inclusive, que no van a votar un candidato que no se corresponde con sus ideas, por ejemplo, con el tema que dijo Scioli hace poco, ¿no? Nosotros decimos, son hijo político de Menem, y hace 10 días él estuvo en La Rioja y, bueno, recordó a Menem con mucho cariño. Bueno, creo que la mayoría del pueblo repudia uno de los emblemas de las políticas neoliberales de los 90, cosa que los tres son hijos políticos de Menem, ¿no? Macri y Massa también. Entonces, y también creo de sectores del radicalismo que no quieren la alianza con Macri. Me parece que el Frente de Izquierda también, y tenemos la obligación de llamar a todas esas trabajadoras, trabajadores, a todos esos jóvenes, a que le den la espalda a candidatos que van a aplicar políticas de ajuste. Nicolás, gracias por haber venido. Como siempre, un placer. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Y nos vamos ahora a tomar un contacto nuevamente en Casa de Gobierno, reunión de la Presidenta de la Nación con Evo Morales.